es que en la Asamblea de Docentes de Capital se ha votado venir a hacer un acto de repudio, porque en realidad hay muchas denuncias de muchos afiliados del abandono en el que ha incurrido el IPS, y es la obra social de todos los docentes y de todos los empleados públicos de la provincia de Salta, donde no tenemos la opción nosotros de no ser afiliados al IPS, es decir, es un sistema compulsivo. Entonces, por eso nosotros estamos exigiendo que tenga cobertura integral para todos los afiliados, no solo los docentes, para todos aquellos que estén padeciendo los síntomas de COVID y para todos los otros afiliados que están transitando otro tipo de enfermedad, que tenían tratamiento y cualquiera que les surja. Cobertura integral. Nosotros queremos que cubran todo, porque nos decían que solo se atienden a las personas que tienen COVID, pero ¿cómo sabemos que están transitando el COVID si no tenemos los análisis de parte de nuestra obra social? Los hospitales sabemos que están saturados y no hay testeo masivo. Nosotros exigimos el testeo masivo para que justamente sepamos en qué situación estamos y que la obra social invierta. Nosotros queremos que haya una centralización del sistema de salud, que haya un solo comando único, y que no queremos escuchar lo que dice el gobernador de Salta, que las clínicas no quieren recibir a los pacientes y que va a presentar un recurso de amparo. Hay que dejar algo en claro, IPS corresponde al Estado. Totalmente, es la obra social del Estado y todos estamos afiliados ahí, queramos o no. Entonces, el punto es esto, que el gobernador tenga una política clara y de exigir al IPS de que tengamos todos los afiliados, ¿no? La cobertura integral. Hay muchísimos afiliados que, inclusive algunos ya fallecieron por la falta de atención. Nosotros estamos exigiendo, como el gobernador dice que no hay recursos, bueno, que apruebe, que ponga tratamiento con seriedad, el impuesto a las grandes fortunas, al macro que tenemos nosotros acá en Salta, y ahí van a salir los recursos para atender la salud y también el sistema de educación a distancia para que ningún chico quede por fuera, ya que no tienen dispositivo ni el acceso a internet, y también varios docentes están en esa situación. ¿Cómo está la resolución en torno a la educación virtual cuando muchos no tienen ni siquiera datos para hacer esta virtualidad? Claro, es una cosa de locos, es decir, por un lado, estamos en plena pandemia, en la crisis sanitaria y no atiende la obra social. Estamos en plena crisis de que no podemos estar en las aulas, acompañemos, hagamos el acompañamiento pedagógico, pero el docente, ¿no? Empecemos por el docente, no tienen los elementos necesarios. Y tampoco los alumnos, eso es lo más grave en este punto, que tenemos un montón de alumnos que están por fuera del sistema educativo. Así que todo eso se soluciona con un impuesto a las grandes fortunas, a las grandes extensiones de tierra que han monopolizado ahora los grandes grupos económicos, y ahí va a salir el dinero para que todos los alumnos tengan el derecho a la educación y todos los afiliados al IPS el derecho a la salud.